noche para exaltar la memoria y recordar a dos ilustres samarios, el nombre de Alberto Dávila de Granados, la señora Patricia Richard de Dávila, miembros fundadores del Museo Bolivariano de Arte Contemporáneo. Alberto fue destacado empresario con unas cualidades especiales que engrandecieron la labor de la cultura en nuestra ciudad. Por su parte, en Patricia Ricciardi, destacamos su sensibilidad social y compromiso con la ciudad de Santa Marta, así como su espíritu altruista en favor de las acciones culturales de nuestra institución. Celebrar junto con ustedes este 29º aniversario del Museo Bolivariano de Arte Contemporáneo. Por un lado, hay unas razones de orden institucional que obedecen al hecho de que a lo largo de muchos años, no les decimos cuántos, pero sí son muchos, hemos venido compartiendo con el Museo de Arte Bolivariano toda una experiencia en los distintos frentes de trabajo que tenemos para atender a nuestros públicos. Por eso no solamente hablo en nombre del Museo Histórico de Cartagena, sino también hablo en nombre de los museos para venir a agasajar este hecho importante en la cultura. Ya 30 años marcan una tradición importante en el ámbito cultural del Caribe colombiano y, por supuesto, de Colombia. En sus notas de viaje, exactamente en el capítulo 15, que lo llamó Las ciudades del Delta, don Salvador Camacho Roldán hizo una descripción de la Santa Marta de mediados del siglo XIX. Y hay aquí unas perlas dignas, por supuesto, del gran título de esta ciudad como la Perla de América. Decía don Salvador en ese momento que tres ciudades se disputan en el Atlántico la supremacía en el comercio del Magdalena: Santa Marta en la boca oriental, Barranquilla en la salida central de la boca de ceniza y Cartagena a la desembocadura occidental del brazo del dique. Es una mini retrospectiva de mi obra, comenzando con el primer cuadro que pinté, que fue el que me hizo tomar la decisión de ser pintor, hasta uno de los últimos que estoy pintando. El primero fue de flores y el último también. Van a encontrar diferentes etapas de mi producción a través de
casi 60 años. Escogí los cuadros con la idea de mostrar ese progreso o diferentes etapas de la obra, siempre haciendo la misma idea, en el sentido no de pintar la realidad, porque eso es apenas parte de mi obra. La idea mía es que la gente comprenda inmediatamente lo que están viendo y se cuestione a sí misma de por qué esa obra es así. Parece increíble que llevan 29 años y yo estuve en la primera inauguración hace 29, claro, cuando era mucho más joven, pero ha funcionado maravillosamente este museo todo este tiempo.